En un mundo de la información y la comunicación, ciertos acontecimientos capturan la atención de la sociedad, revelando tramas intrigantes y situaciones de gran relevancia. En este contexto, los medios digitales como La Posta desempeñan un papel crucial al exponer detalles que de otro modo podrían permanecer en la sombra. Dos temas han emergido recientemente, arrojando luz sobre escenarios enigmáticos, preocupantes: la conexión entre figuras públicas y actividades ilegales, así como la trama de atentados planeados contra destacados individuos. Estos eventos, sacados a la luz por periodistas como Anderson Boscán, han suscitado debate y reflexión en torno a la integridad y a la seguridad de la sociedad contemporánea. Anderson Boscán, periodista de La Posta, ha hecho público un audio en el que se escucha a Rubén Cherres, quien está relacionado con situaciones de corrupción posibles en compañías estatales y vínculos supuestos con la mafia albanesa. En la grabación realizada en octubre del año pasado, antes de la investigación del Gran Padrino, se puede escuchar a Rubén Cherres haciendo referencia a este periodista. Vamos a ver. Una nota de voz, un voice note que hemos podido recuperar de las comunicaciones de Rubén Cherres Fayón. Es un voice note en el que hace referencia a este servidor. Quiero que lo escuchen y luego lo comentamos. Sí, tal vez estaba Dani Oriano. Ah, no se lo está acabando. Yo no sabía nada de él. Porque donde yo le iba con mi hijo, oye, la verdad, si sabes que Dani, yo solo de otra manera. Yo no quiero una bota en mi mano. Y te me digo hace tiempo, aquí no hay muertos. No te van a respetar nunca. Eso me gusta, no te respeto. No estabas en la jugada, nada, nada. Y tú lo sabes muy bien. Yo dije, ¿sabes qué, hermano? No, vale. Yo me estaba dando un momento. Y el hermano dijo, no. ¿Sabes qué? Nada, está bien. Y el hermano, ¿qué dijo? Estoy arrecho y me gusta con ustedes. ¿Por qué? Porque te están viendo la cara con duda a ti, hermano. Porque tú eres mi hermano, porque te has sacado la chucha, porque tú eres el dueño de este país. La fecha en la que se produjo es indeterminada, pero por el contexto de algunos de los archivos que recuperamos, puede ser esta una grabación de finales de octubre, cuando el señor Cherres era frecuentemente nombrado en este programa, mucho antes de que publicáramos la nota de Gran Padrino el 9 de enero de 2023. Después del homicidio de Rubén Cherres, el 31 de marzo pasado, se descubrieron en uno de sus dispositivos móviles 31 imágenes relacionadas a los comunicadores Anderson Boscán y Mónica Velázquez. Esta información es proporcionada por fuentes del medio La Posta. Hay 7.089 fotografías y videos. Hay conversaciones también, muchas de esas borradas con usuarios ya inexistentes. Pero mira tú, hay 7.082 fotografías y archivos. De esto, de momento, nos va a interesar 31 fotografías y archivos. Esas 31 fotografías y archivos que encuentran en el teléfono del hombre asesinado, el principal testigo que podía hundir a Danilo Carrera y a Guillermo Lasso, encuentran fotografías mías y de mi familia. Y no estoy hablando de fotografías bajadas de internet. Estoy hablando de fotografías, 31 fotografías y videos de este día. La famosa entrevista que le di a Alondra Santiago para su canal Ingobernables. Esa entrevista fue grabada por la noche en la ciudad de Guayaquil. Pero como ustedes van a saber ahora, y como ya sabe Danilo Carrera y su mafia, yo ese día no amanecí en Guayaquil, sino en Quito. En las 31 fotos y videos se resume todo lo que hice ese día. Todo. El lugar por donde salgo cuando salgo de mi casa. El vehículo en el que salgo cuando salgo de mi casa. El conductor del vehículo. Los agentes policiales de seguridad que me acompañan. Los agentes de seguridad en general que me acompañan. También se fotografía y se pone a mi esposa, a mi suegra,
a nuestras hijas de 5, 7 y 17 años, la ruta que utilizamos para movernos. Y es que Anderson Boscán ha hecho público un documento oficial fechado el 1 de abril de 2023, el cual advierte sobre un plan para atentar contra la integridad de Fernando Villavicencio, así como también contra Anderson Boscán y el coronel José Luis Erazo. ¡Qué terrible! Miremos. Tienes. Mira, uno tiene que pararse a pensar, por ejemplo, en el parte, y disculpe porque el nombre, digo, el número es largo, el parte 2023-0401-0045-1427-208. Es un parte policial web. Lo levanta un policía a través del sistema que tiene. El parte es de fecha 1 de abril de 2023. Y dice textualmente lo siguiente: por fuentes policiales se conoce de un atentado en marcha contra la vida de Fernando Villavicencio, Anderson Boscán y el coronel José Luis Erazo. Lo leo de nuevo, ¿no? Un atentado en marcha contra la vida de Fernando Villavicencio, Anderson Boscán y el coronel José Luis Erazo. El coronel José Luis Erazo no le sonará tanto como Fernando Villavicencio, un policía importantísimo en esta trama. Cuando nosotros publicamos el informe León de Troya, que era un informe policial que recogía las relaciones narcodelictivas del cuñado del presidente Guillermo Lasso, el señor Danilo Carrera, el policía que lideró ese equipo de investigación fue el coronel José Luis Erazo. Un policía al que la policía misma ha querido silenciar y acallar. Y que sería muy importante conocer qué es lo que tiene que decir. Este parte policial, que la policía puede mirar ahora, mientras hablo yo, decía el 1 de abril que había un atentado contra la vida de Erazo, de este servidor y de Fernando Villavicencio. 3 meses y medio después, Fernando Villavicencio fue asesinado. ¿Fue por esto? No lo sabemos. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque en manos de fiscalía y en manos de policía estuvo esta información. Y a pesar de esta información, nunca abrieron una investigación. En un entorno donde la información fluye constantemente, los esfuerzos de periodistas como Anderson Boscán son cruciales para desentrañar verdades ocultas y revelar detalles que impactan directamente a la sociedad. A medida que los acontecimientos continúan desarrollándose, es esencial que tanto la conexión entre figuras públicas y actividades ilegales como la trama de atentados planeados sean investigados a fondo. Estos incidentes subrayan la importancia del periodismo comprometido en arrojar luz sobre la verdad y promover un diálogo informado en busca de un futuro más seguro y transparente. El Ecuador es un país ya sin palabras.